¿Es posible estar dentro contigo? Siempre que estás contigo mismo estás conmigo, y no hay otra manera de estar conmigo. Así que no crees una dualidad entre tú y yo. Solo trata de estar contigo mismo, solo trata de ser tu interior y estarás conmigo. El lenguaje no es capaz de decir nada sobre una realidad no dual. Todo lo que se dice en el lenguaje tiene que ser dual. Y cuando estás conmigo ni estás ni yo. Siempre que eres realmente tu ser eres un nadie, un vasto vacío, todo un cielo sin fronteras. Y entonces no estás solo contigo mismo, estás con los árboles, con las nubes, con las montañas, con las arenas y con los mares. Cuando estás contigo mismo te conviertes en el todo. Ese es el significado de la insistencia socrática. Conócete a ti mismo. Si puedes conocerte a ti mismo, sabrás todo lo que se puede saber, o lo que vale la pena conocer. Si te extrañas a ti mismo podrás saber mucho, pero todo ese conocimiento es simplemente basura. Puede ocultar tu ignorancia, pero no puede disiparla. Puede que os dé conocimiento, pero no os hará comprender, no os abrirá el ojo interior del conocimiento. Seguirás siendo una persona cabeza, pesada, en profunda angustia y ansiedad. Si quieres estar conmigo no es el camino. Si quieres estar conmigo, estar contigo mismo es el camino. Y esa es la insistencia de todos los budas. Conócete a ti mismo y me conocerás, porque al conocerte a ti mismo lo has conocido todo. Pero si intentas estar conmigo crearás una dualidad y un conflicto. Entonces estar conmigo se convertirá en una nueva clase de apego. Eso no te ayudará, realmente te perjudicará y te obstaculizará. Entonces no te ayudaré a alcanzar la trascendencia. Al contrario, me convertiré en una piedra que cuelga de tu cuello. Entonces no lo lograrás a través de mí, te ahogarás. Pero no seré culpable, eso será tu propia culpa. Eso le ha sucedido a millones de personas en todo el mundo a lo largo de todos los siglos. Viene un Jesús y la gente empieza a pegarse a él. Se pierde todo el punto. Viene un Buda y la gente comienza su viaje para conocerlo y se obsesionan tanto con él que olvidan que su propio Buda está dentro de ellos. Él no está afuera. Y la manera de conocer al Buda exterior es conocer al Buda interior. Cuando estás completamente dentro de ti mismo, has conocido a todos los Cristos, a todos los Budas, a todos los maestros que alguna vez han existido y también a todos los que alguna vez existirán, porque te vuelves uno con el todo. Conociéndose a uno mismo se conoce el todo. Es fuerte la tentación de apegarse a un maestro, de aferrarse a un maestro, de convertirse en una sombra, pero eso no ayudará, será suicida. No te aferres a mí, estoy aquí para hacerte libre. Estoy aquí para ayudarte a ser completa y auténticamente tú mismo. Si me habéis aceptado como vuestro maestro, entonces tenéis que entender lo que estoy diciendo. Si me has aceptado como tu maestro, entonces la única manera para ti es conocerte a ti mismo. Olvídate de mí, muévete hacia adentro. Un día, cuando estés en tu propia gloria total, en la magnificencia de tu ser interior, en la luz interior, allí me encontrarás. No como un ser separado, no como un objeto, sino como el núcleo más interno de tu propio ser. Se informa. Buda estaba muriendo y Anand comenzó a llorar y llorar, su discípulo más antiguo y el más aferrado durante 40 años, había estado con Buda y aún no había alcanzado nada, aún no se había realizado a sí mismo, amaba demasiado a Buda. Si amas demasiado. Recuerda siempre, cualquier cosa que sea demasiado se vuelve parte de la mente, solo el equilibrio es trascender la mente, todo lo que es demasiado pasa a formar parte de la mente. Amaba demasiado a Buda, el amor no era una libertad, se había convertido en una esclavitud, cualquier cosa excesiva es una esclavitud, y ahora que Buda está muriendo, toda su vida está arruinada. Anand llora y llora como un niño pequeño cuya madre está muriendo. Y Buda lo detiene y le dice, ¿qué estás haciendo, Anand? Mira a Buda con los ojos llenos de lágrimas y dice, ¿dónde te veré ahora? ¿Dónde te buscaré? Y Buda se rió y dijo, esa ha sido toda mi enseñanza. Desde hace 40 años eso es lo que os vengo diciendo, que siempre que queráis verme, mirad hacia adentro. Apa de Epo Baba, sé una luz para ti mismo. Allí, dentro de ti, me encontrarás. Si te aferras al exterior, puede que sea un Buda, un Jesús, pero te aferras al mundo, porque el exterior es el mundo. Tu propio interior más íntimo es lo trascendental. Muévete hacia adentro y te acercarás a mí.
acércate a mí y te alejarás de ti mismo. Intenta comprender esta paradoja. Si intentas acercarte a mí, te alejarás más de ti mismo. ¿Y cómo puedes acercarte a mí si te estás alejando de ti mismo? Acércate a ti y acércate a mí, porque ¿cómo es posible lo contrario? Cuando te acercas a ti mismo, te acercas a mí, porque en lo más profundo del ser el centro es uno. En la periferia diferimos. En la periferia soy un individuo, tú eres un individuo. El movimiento hacia adentro acerca estos puntos periféricos cada vez más y más, y cuando alcanzas exactamente el centro de tu ser no hay dualidad. Los dos han desaparecido. El duones ha desaparecido. Baúl Panchuchan canta. Golpe duro a su maestro y adore con fe. ¿Deseas ser dedicado a Dios, vivir despegado, sin hogar, a pesar de una granja y de tu vida con una chica? No escuches a tu cabeza que siempre engaña. No solo pienses sino encadena tu pie y mano maestro. Cortar un bastón de amarlo y azotarlo hasta que sea azul. El maestro debe inclinarse eternamente a los pies del discípulo. ¿Podrías explicar esto en términos de Lao Tzu? Los Baúls han sido personas muy extraordinarias. La palabra Baúl significa enojado. Los Baúls eran místicos locos. Han hablado de todo tipo de paradojas, pero muy hermoso. No son filósofos, son poetas locos. No proponen nada lógico, sino todo lo contrario, intentan mostraros algo a través de una paradoja. Este Baúl, Panchuchan, es uno de los más grandes Baúl. Él dice, golpea fuerte a tu maestro y adora con fe. Esto es lo que estaba diciendo hace un momento. Si quieres acercarte a mí, acércate a ti mismo. Olvídame por completo. Solo recuerda tu propio ser y avanzarás hacia mí. Este Baúl dice, golpea fuerte a tu maestro, destruye la dualidad del maestro y el discípulo. Deja al maestro completamente, olvídate de él. Golpe duro a su maestro y adore con fe. Esta es la paradoja. Y solo podrás golpear duramente a tu maestro cuando realmente lo hayas adorado con fe. Solo si realmente me entiendes entonces dejarás de aferrarte a mí. Si realmente me has amado no te aferrarás. Luego, cada vez que me cruce en tu camino, golpéame fuerte. Eso es lo que los maestros Zen han estado diciendo a sus discípulos. Si te encuentras con Buda en el camino, mátalo inmediatamente. Y amaban enormemente a Buda. Sucedió que un maestro Zen, Ikkyu, se alojaba en un templo. La noche era muy fría y no tenía mantas, era un mendigo, y todo el templo estaba tan frío, estaba hecho de piedras. Frialdad de piedra. En la noche no podía dormir, así que entró en el santuario y encontró un Buda de madera. Encendió un fuego con el Buda y gozaba y deleitaba en el fuego. El sonido del fuego, el movimiento de este Ikkyu, y el sacerdote despertó. Al ver el fuego dentro del templo vino corriendo y cuando vio que faltaba uno de los Budas, había tres Budas en el santuario, y miró el fuego, casi estaba quemado, por supuesto que estaba enojado y le dijo a Ikkyu, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Has quemado a mi Buda. Has cometido el pecado más grande que un hombre puede cometer y pensábamos que eres un hombre iluminado. El fuego se estaba apagando ahora y Ikkyu empezó a hurgar en las cenizas. El sacerdote preguntó, ¿qué estás haciendo? Él dijo, estoy tratando de encontrar los huesos de Buda para poder conservarlos. El sacerdote se echó a reír al ver toda la estupidez. Dijo, este es un Buda de madera, no tiene huesos. Usted está realmente loco. Ikkyu dijo, entonces trae también a los otros dos Budas. La noche es larga y muy fría. Y en la mañana, por supuesto, fue expulsado durante la noche, fuera del templo, porque quemaría todo el templo. En la mañana, cuando el sacerdote salió del templo, Ikkyu estaba sentado justo cerca del hito en el camino, y adorarlo. El sacerdote no pudo contener su curiosidad. Él preguntó, ¿y ahora qué haces, loco? Ikkyu dijo, estoy adorando al Buda y todos los días por la mañana, eso es lo primero que debo hacer. Esta es la contradicción. Pero si puedes ver, no es una contradicción en absoluto, es un simple hecho. Un hecho, el hecho más profundo de todo misticismo. Golpe duro a su maestro y adore con fe. Ama a tu maestro tan profundamente que no haya apego. Puedes matar, puedes dejar caer, el otro desaparece, el otro es absorbido, solo tú permaneces en tu pureza cristalina. Pero esto solo es posible si es posible la fe total.
Por supuesto, este IQ debe haber amado tremendamente a Buda, de lo contrario, ¿cómo es posible quemar a Buda? ¿Cómo es concebible? Debió haber amado tan totalmente que no había ningún problema. Podría quemar el Buda de madera. Buda murió. Mahakasyap, uno de sus más grandes discípulos, no pronunció una sola palabra, como si nada hubiera pasado. Él permaneció sentado bajo su árbol. La gente corría de aquí para allá, había mucho revuelo. Buda ha dicho que se marchará hoy. Pero este Mahakasyap nunca se movió de su árbol. Mucha gente dijo, Mahakasyap, ¿qué estás haciendo? Este es el último día. Buda está dejando el cuerpo. Se dice que se rió y dijo, ¿pero quién te dijo que alguna vez tuvo cuerpo? Lo conozco. Nunca ha estado en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo este alboroto? Que lo deje. Nunca ha estado en eso. Se dice que Mahakasyap dijo a sus discípulos que Buda nunca nació, nunca murió, nunca caminó sobre la tierra, nunca pronunció una sola palabra y todos los días por la mañana Mahakasyap adoraba los pies de Buda. Es difícil de entender, porque puedes entender el odio que se vuelve destructivo, puedes entender el amor que se convierte en apego, no puedes entender el amor total que es ambas cosas, que destruye lo no esencial y crea lo esencial. Si deseas ser dedicado a Dios, vive despegado. Muy hermoso. Pero recuerda, estar desapegado no es renunciar al mundo. Si renuncias al mundo, estás apegado al mundo. De lo contrario, ¿por qué deberías renunciar a ello? ¿De qué sirve renunciar a él si no estás apegado a él? Solo el apego renuncia. Si realmente no estás apegado, no hay posibilidad de renuncia alguna. Si deseas ser dedicado a Dios, vive despegado, sin hogar, a pesar de una granja y de tu vida con una chica. Vive en la casa, sé dueño de casa. Con tu mujer, con tus hijos, pero permanece libre porque cuando dejas a la mujer, a los niños y a la casa y escapas al bosque, simplemente demuestras que estabas demasiado apegado a todas estas cosas. De lo contrario, ¿por qué deberías molestarte? Y si estuvieras apegado, ¿cómo puede desaparecer el apego simplemente yendo al bosque? Puede llegar a ser aún mayor porque cuando las cosas no están ahí sientes que las necesitan más. Cuando tienes hambre, te obsesionas con la comida. Cuando estás en ayuno piensas solo en la comida y nada más. Cuando intentes escapar de tu mujer, te obsesionarás con el sexo, pensarás solo en sexo y nada más. Si deseas ser devoto de Dios, si realmente quieres conocer la verdad, vive desapegado, pero vive. El desapego debería ser una forma de vida, no una renuncia. Viva sin apegos, pero el énfasis está en estar en el mundo. ¡Viva! No intentes cometer un suicidio lento. Vívelo de principio a fin. Vivir desapegados, sin hogar, a pesar del hogar, vive en la casa pero sin hogar. Vive con la familia pero como si estuvieras solo. Muévete con la multitud pero nunca te conviertas en parte de la multitud. Esté en el mercado pero nunca pierda su capacidad de meditación interior. No escuches a tu cabeza que siempre engaña. ¿Por qué la cabeza engaña para siempre? En realidad la cabeza no es tuya, por eso te engaña. La cabeza es una trampa que te juega a la sociedad. La cabeza es como un mecanismo que la sociedad te atribuye, que la sociedad te impone. Traes un corazón contigo, no traes la cabeza. Está condicionada y entrenada por la sociedad. ¿Habéis pensado alguna vez que existe alguna posibilidad de que un corazón sea mahometano, cristiano, parsi o hindú? El corazón es simplemente el corazón, pero la cabeza es hindú, la cabeza es cristiana, la cabeza es mahometana. El corazón no es indio ni chino ni americano, es simplemente humano. Pero la cabeza es india, china, americana. La cabeza pertenece al mundo, el corazón te pertenece a ti. La cabeza es entrenada por el mundo, es el mundo puesto dentro de ti. Por eso engaña. Siempre dice cosas que van en contra de la corriente más íntima. Continúa desviando vuestras energías según la sociedad en la que habéis sido criados. El corazón es natural, la cabeza es social. La cabeza viene de la multitud, el corazón viene del universo. No escuches a tu cabeza que siempre engaña. No solo pienses sino encadena tu pie y mano maestro. Corten un bastón de amor y azótenlo hasta que sea azul, pero es un bastón de amor, y azótenlo hasta que sea azul. El maestro debe inclinarse eternamente a los pies del discípulo. Dichos absurdos, pero muy bonitos. Les he dicho muchas veces.
Sucedió que Buda, en una vida pasada, cuando no era un Buda, escuchó acerca de un hombre que se había iluminado. Fue a verlo. Se tocó los pies. Entonces, de repente, se sorprendió porque ese hombre iluminado, ese Buda, tocó los pies de Buda. Buda dijo, ¿qué estás haciendo? Soy un hombre ignorante y no iluminado, un pecador, ¿y tú, tocando mis pies? Debería tocar tus pies, está bien, pero ¿por qué me tocas los pies? Ese hombre iluminado se echó a reír y dijo, puede que no lo sepas, pero también eres un Buda. Tarde o temprano te convertirás en un Buda. Quizás no puedas verlo, pero yo puedo verlo. Una vez que te has convertido en un Buda, conoces la budeidad de toda la existencia. Entonces nunca encontrarás nada que no sea parte de la budeidad, la iluminación. Miras una piedra y ves un Buda escondido allí. En el mayor pecador se ve el cumplimiento de la mayor santidad. En el mayor de los males se ve brotar el bien. Una vez que estás alerta, consciente e iluminado, la calidad de toda la existencia cambia para ti. El maestro debe inclinarse eternamente a los pies del discípulo. Ordinariamente el discípulo se inclina a los pies del maestro, pero eso es en el mundo visible que puede ser visto por los ojos. En lo invisible el maestro se postra a los pies del discípulo. Cuando Jesús dejaba a sus discípulos, la última noche, cuando fue capturado, y al día siguiente asesinado, se inclinó y tocó los pies de todos sus apóstoles, incluso los pies de Judas los lavó y besó. Y todos se sorprendieron. Esto nunca ha sucedido, ¿qué está haciendo? Se inclina ante los futuros Budas. Incluso un Judas algún día se convertirá en un Buda, un Cristo. Y el tiempo no importa mucho. El tiempo solo le importa a la mente, pero a un hombre que ha ido más allá de la mente, el tiempo no le importa nada. Alguien se ha iluminado hoy, alguien se iluminará mañana, alguien más pasado mañana, pero no le importa a quien ha alcanzado la no mente. Es la eternidad. Alguien le preguntó a Jesús, ¿por qué nos tocas los pies? ¿Qué estás haciendo? Y se dice que Jesús dijo, para que os acordéis de que el maestro había tocado los pies de los discípulos, para que no os volváis altivos, para que no os volváis orgullosos, para que no obliguéis a la gente a tocar vuestros pies, para que recordéis que finalmente el maestro solo tiene que tocar los pies del discípulo y tiene que inclinarse. Porque en el discípulo también está escondida la mañana. Puede que todavía sea una noche oscura, pero cuanto más oscura sea la noche, más brillante será la mañana. Recién está llegando, está justo en la esquina, no puedes verlo, pero el maestro puede verlo y se inclina ante ti, ante la mañana que sucederá dentro de ti. Este baúl Panchuchand es realmente hermoso. Lao Tse lo habría aceptado como amigo. ¿Comentarás sobre la naturaleza del miedo? El miedo es una negatividad, una ausencia. Esto debe entenderse muy, muy profundamente. Si no lo logras, nunca podrás comprender la naturaleza del miedo. Es como oscuridad. La oscuridad no existe, es solo que parece serlo. De hecho, es solo una ausencia de luz. La luz existe, quita la luz. Hay oscuridad. La oscuridad no existe, no se puede eliminar la oscuridad. Haz lo que quieras hacer, no podrás eliminar la oscuridad. No puedes traerlo, no puedes tirarlo. Si tienes que hacer algo con la oscuridad, tendrás que hacer algo con la luz, porque solo se puede relacionar con algo que tiene existencia. Apaga la luz, hay oscuridad, enciende la oscuridad no está allí, pero haces algo con la luz. No puedes hacer nada con la oscuridad. El miedo es oscuridad. Es ausencia de amor. No puedes hacer nada al respecto, y cuanto más lo hagas, más miedo tendrás, porque entonces te resultará más imposible. El problema será cada vez más complicado. Si luchas con la oscuridad serás derrotado. Puedes traer una espada e intentar matar la oscuridad. Solo quedarás exhausto. Y, finalmente, la mente pensará. La oscuridad es tan poderosa, por eso estoy derrotado. Aquí es donde la lógica falla. Es absolutamente lógico que si has estado luchando con la oscuridad y no pudiste vencerla, no pudiste destruirla, es absolutamente lógico llegar entonces a la conclusión de que la oscuridad es muy, muy poderosa. Soy impotente ante ella. Pero la realidad es todo lo contrario. No eres impotente, la oscuridad es impotente. De hecho, la oscuridad no está ahí, por eso no puedes vencerla. ¿Cómo se puede derrotar algo que no lo es?
No luchéis con el miedo, de lo contrario tendréis cada vez más miedo. Y un nuevo miedo entrará en vuestro ser, o sea, miedo al miedo, que es muy peligroso. En primer lugar el miedo es ausencia y en segundo lugar el miedo al miedo es el miedo a la ausencia de ausencia. Entonces entras en la locura. Has dado un paso en falso. El miedo no es más que ausencia de amor. Haz algo con amor, olvídate del miedo. Si amas bien, el miedo desaparece. Si amas profundamente, no se encuentra el miedo. Cada vez que has estado enamorado de alguien, alguna vez por un solo momento, ¿has sentido algún miedo? Nunca se ha encontrado en ninguna relación. Si incluso por un solo momento dos personas están profundamente amadas y ocurre un encuentro, están sintonizadas entre sí, en ese momento nunca se ha encontrado el miedo. Así como si la luz estuviera encendida y no se hubiera encontrado la oscuridad. Ahí está la clave secreta. Amar más. Si sientes que hay miedo en tu ser, ama más. Sé valiente en el amor, anímate. Sé aventurero en el amor, ama más y ama incondicionalmente, porque cuanto más ames menos será el miedo. Y cuando digo amor me refiero a las cuatro capas del amor, desde el sexo hasta el samadhi. Amar profundamente. Si amas profundamente en una relación sexual, mucho miedo desaparecerá del cuerpo. Si tu cuerpo tiembla de miedo, es miedo al sexo, no has tenido una relación sexual profunda. Tu cuerpo tiembla, tu cuerpo no está a gusto, en casa. Ama profundamente. Un orgasmo sexual disipará todo miedo del cuerpo. Cuando digo que disipará todo miedo, no quiero decir que te volverás valiente, porque las personas valientes no son más que cobardes al revés. Cuando digo que todo miedo desaparecerá, quiero decir que no habrá cobardía ni valentía. Esos son dos aspectos del miedo. Mira a tu gente valiente. Descubrirás que en el fondo tienen miedo, han creado solo una armadura a su alrededor. La valentía no es valentía, es miedo bien protegido, bien defendido, blindado. Cuando el miedo desaparece, te vuelves valiente. Y una persona valiente es aquella que nunca crea miedo en nadie y que nunca permite que nadie cree miedo en él. El orgasmo sexual profundo le da al cuerpo una sensación de estar en casa. Una salud muy, muy profunda ocurre en el cuerpo porque el cuerpo se siente completo. Entonces el segundo paso es el amor. Ama a la gente, incondicionalmente. Si tienes algunas condiciones en la mente, nunca podrás amar, esas condiciones se convertirán en barreras. Puesto que el amor es beneficioso para ti, ¿por qué preocuparte por las condiciones? Es tan beneficioso, es un bienestar tan profundo que, amar incondicionalmente no pidas nada a cambio. Si puedes llegar a comprender que simplemente amando a las personas creces en valentía, amarás. Por el puro placer de hacerlo. Normalmente la gente ama solo cuando se cumplen sus condiciones. Dicen, debería ser así, solo así amaré. Una madre le dice al niño, solo te amaré si te portas bien. Una esposa le dice al marido, tienes que ser así, solo así podré amarte. Todo el mundo crea condiciones, el amor desaparece. El amor es un cielo infinito. No puedes forzarlo a entrar en espacios estrechos, condicionados, limitados. Si traes aire fresco a tu casa y la cierras por todas partes, todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas, pronto se vuelve viciada. Siempre que surge el amor, es parte de la libertad, luego, pronto traes ese aire fresco a tu casa y todo se vuelve rancio y sucio. Este es un problema profundo para toda la humanidad. Ha sido un problema. Cuando te enamoras todo luce hermoso, porque en esos momentos no pones condiciones. Dos personas se acercan incondicionalmente. Una vez que se han asentado, una vez que han empezado a darse por sentado el uno al otro, entonces se imponen condiciones. Deberías ser así, deberías comportarte así, solo entonces amaré, como si el amor fuera un trato. No amas con la plenitud de tu corazón, estás regateando. Quieres obligar a la otra persona a hacer algo por ti, solo así amarás. De lo contrario traicionarás tu amor. Ahora estás usando tu amor como castigo o como medida de cumplimiento. Pero no eres amoroso. O estás tratando de retener tu amor o estás dando tu amor, pero en ambos casos el amor en sí mismo no es el fin, algo más lo es. Si eres marido, entonces le llevas adornos a la esposa. Ella está feliz, te saluda, te besa, pero cuando no traes nada a la casa, hay distancia, ella no se aferra, no se acerca a ti.
Cuando haces esas cosas estás olvidando que cuando amas es beneficioso para ti, no solo para los demás. En primer lugar, el amor ayuda a quien ama, en segundo lugar ayuda a quien es amado. Y como yo lo veo, la gente viene a mí, siempre me dice, el otro no me quiere. Nadie viene y dice, no estoy amando al otro. El amor se ha convertido en una exigencia. El otro no me ama. Olvídate del otro. El amor es un fenómeno tan hermoso, si amas lo disfrutarás. Y cuanto más amas, más adorable te vuelves. Cuanto menos amas y más exiges que los demás te amen, menos amable eres y más cerrado te vuelves, confinado a tu ego. Y te vuelves susceptible. Incluso si alguien se acerca a ti para amarte, te da miedo, porque en todo amor existe la posibilidad de rechazo, de alejamiento. Nadie te ama, esto se ha convertido en un pensamiento arraigado dentro de ti. ¿Cómo intenta este hombre hacerte cambiar de opinión? ¿Está tratando de amarte? ¿Debe ser algo falso? ¿No está tratando de engañarte? ¿Debe ser un hombre astuto, tramposo? Te proteges. No permites que nadie te ame y no amas a los demás. Luego está el miedo. Entonces estás solo en el mundo, muy solo, sin conexión. ¿Qué es entonces el miedo? El miedo es un sentimiento de falta de contacto con la existencia. Sea esta la definición de miedo. Un estado de falta de contacto con la existencia es miedo. Te quedas solo, un niño llorando en casa, la madre y el padre y toda la familia iba al teatro. El niño llora y llora en su cuna. Solos, sin contacto, nadie a quien proteger, nadie a quien dar consuelo, nadie a quien amar, una soledad, una inmensa soledad a mi alrededor. Este es el estado de miedo. Esto surge porque te educaron de tal manera que no permites que suceda el amor. La humanidad entera ha sido entrenada para otras cosas, no para el amor. Para matar hemos sido entrenados. Y existen ejércitos. Años de entrenamiento para matar. Para calcular, hemos sido capacitados. Existen colegios, universidades. Años de entrenamiento solo para calcular, para que nadie pueda engañarte y tú puedas engañar a los demás. Pero en ningún lugar hay ninguna oportunidad disponible donde se te permita amar, y amar en libertad. De hecho, no solo eso, la sociedad obstaculiza todo esfuerzo por amar. A los padres no les gusta que sus hijos se enamoren. A ningún padre le gusta, a ninguna madre le gusta, cualesquiera que sean sus pretensiones, a ningún padre ni a ninguna madre le gusta que sus hijos se enamoren. Les gusta el matrimonio concertado. ¿Por qué? Porque una vez que un joven se enamora de una mujer o de una chica, se aleja de la familia, crea una nueva unidad familiar, su propia familia. Está en contra de la antigua familia, por supuesto, es rebelde, está diciendo, ahora me voy, crearé mi propio hogar. Y elige a su propia mujer, el padre no tiene nada que ver, la madre no tiene nada que ver, parecen completamente aislados. No, a ellos les gustaría arreglarlo. Tú creas un hogar, pero déjanos arreglarlo nosotros. Así que tenemos algo que decir al respecto. Y no te enamores, porque cuando te enamoras, el amor se convierte en el mundo entero. Si es un matrimonio concertado es solo un asunto social, no estás enamorado, tu esposa no es todo tu mundo, tu marido no es todo tu mundo. Así que donde quiera que continúe el matrimonio arreglado, la familia continúa. Y allí donde ha surgido el matrimonio por amor, la familia está desapareciendo. En Occidente la familia está desapareciendo. Ahora se puede ver toda la lógica de por qué existe el matrimonio arreglado. La familia quiere existir. Si eres destruido, si tu posibilidad misma de amar es destruida, ese no es el punto, hay que sacrificarse por la familia. Si se concerta un matrimonio, existe una familia conjunta. Entonces en una familia pueden vivir 100 personas, si se concerta el matrimonio. Pero si un chico o una chica se enamora, entonces se convierten en un mundo en sí mismos. Quieren moverse solos, quieren su privacidad. No quieren 100 personas alrededor. Tíos y tíos de tíos y primos primos y griega. No quieren todo este mercado alrededor, les gustaría tener su propio mundo privado. Todo esto parece inquietante. La familia está en contra del amor. Debes haber oído que la familia es la fuente del amor, pero yo te digo que la familia está en contra del amor. La familia ha existido matando el amor, no ha permitido que el amor surja. La sociedad no permite el amor porque si una persona está realmente enamorada no puede ser manipulada.
No puedes enviarlo a la guerra, él dirá. Estoy tan feliz. ¿A dónde me envías? ¿Y por qué debería ir a matar a extraños que tal vez sean felices en su hogar? Y no tenemos ningún conflicto, ningún choque de intereses. Si la generación joven. Si te acercas más y más al amor, las guerras desaparecerán porque no podrás encontrar suficientes locos para ir a la guerra. Si amas, has probado algo de la vida, no te gustaría la muerte y matar gente. Cuando no amas, no has probado algo de la vida, amas la muerte. El miedo mata, quiere matar. El miedo es destructivo, el amor es una energía creativa. Cuando amas, te gustaría crear, te gustaría cantar una canción, pintar o crear poesía, pero no tomarías una bayoneta o una bomba atómica y te lanzarías locamente a matar a personas que son absolutamente desconocidas para ti. Vosotros, que no habéis hecho nada, que son tan desconocidos para ti como tú para ellos. El mundo abandonará las guerras solo cuando el amor vuelva a entrar en el mundo. Los políticos no quieren que ames, la sociedad no quiere que ames, la familia no te permite amar. Todos quieren controlar tu energía de amor porque es la única energía que existe. Por eso hay miedo. Si me entiendes bien, abandona todos los miedos y ama más y ama incondicionalmente, y no pienses que estás haciendo algo por el otro cuando amas, estás haciendo algo por ti mismo. Cuando amas, es beneficioso para ti. Así que no esperes, no digas que cuando los demás aman, tú amarás, ese no es el punto en absoluto. Sé egoísta. El amor es egoísta. Ama a la gente. Te sentirás realizado a través de ello, obtendrás más y más bienaventuranza a través de ello. Y cuando el amor se profundiza, el miedo desaparece, el amor es la luz, el miedo es la oscuridad. Y luego está la tercera etapa del amor, la oración. Iglesias, religiones, sectas organizadas, te enseñan a orar. Pero en realidad os impiden orar porque la oración es un fenómeno espontáneo, no se puede enseñar. Si te han enseñado una oración en tu niñez, te han excluido de una hermosa experiencia que pudo haber sucedido. La oración es un fenómeno espontáneo. Debo contarles una historia que me encanta. León Tolstoy ha escrito una pequeña historia. En cierta parte de la antigua Rusia había un lago, y se hizo famoso gracias a tres santos. Todo el país se interesó. Miles de personas iban y viajaban hacia el lago para ver a esos tres santos. El arcipreste del país se asustó. ¿Qué está pasando? No había oído a estos santos y no habían sido certificados por la iglesia quien los ha hecho santos. Este cristianismo ha estado haciendo una de las cosas más tontas, dan certificados. Este hombre es un santo. Como si se pudiera hacer santo a un hombre certificándolo. Pero la gente estaba enojada y llegaban muchas noticias de que estaban ocurriendo milagros, así que el sacerdote tuvo que ir a ver qué pasaba. Se dirigió en una barca a la isla donde vivían aquellos tres pobres. Eran simplemente gente pobre, pero muy feliz, porque solo hay una pobreza, y esa pobreza es un corazón que no puede amar. Eran pobres, pero eran ricos. Los más ricos que jamás podrías encontrar estaban felices sentados bajo un árbol riendo, disfrutando, deleitándose. Al ver al sacerdote se inclinaron, y el sacerdote dijo, ¿qué haces aquí? Hay rumores de que sois grandes santos. ¿Sabes orar? Porque al ver a estas tres personas el sacerdote pudo inmediatamente sentir que eran completamente incultos, un poco idiota, Lao Xuan. Feliz pero tonto. Entonces se miraron y dijeron, lo siento señor, no sabemos la oración correcta autorizada por la iglesia porque somos ignorantes. Pero hemos creado una oración propia, es casera. Si no te sientes ofendido, podemos mostrártelo. Entonces el sacerdote dijo, sí, muéstrame qué oración estás haciendo. Entonces dijeron, lo intentamos, pensamos y pensamos, pero no somos grandes pensadores, somos gente tonta, aldeanos ignorantes. Luego nos decidimos por una simple oración. En el cristianismo se piensa en Dios como una trinidad, tres. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también somos tres. Entonces decidimos hacer una oración. Vosotros sois tres, nosotros somos tres, ten piedad de nosotros. Esta es nuestra oración. Nosotros somos tres, tú también eres tres, ten piedad de nosotros. El sacerdote estaba muy enojado, casi enfurecido. Él dijo, ¡qué tontería! Nunca hemos escuchado una oración como esta. Para. De esta manera no podéis ser santos. Eres simplemente estúpido.
cayeron a sus pies y dijeron: Tú nos enseñas la oración real, la auténtica. Entonces les contó la versión autorizada de la oración de la iglesia rusa. Fue largo y complicado, palabras grandes, grandilocuentes. Esas tres personas se miraron. Parecía imposible, la puerta del cielo estaba cerrada para ellos. Dijeron: Por favor, dínoslo una vez más, porque es largo y no tenemos educación. Lo dijo de nuevo. Dijeron: Una vez más, Señor, porque lo olvidaremos y algo saldrá mal. Así que lo volvió a decir. Le agradecieron de todo corazón y él se sintió muy bien por haber hecho una buena acción, traer de vuelta a la iglesia a tres tontos. Se fue en su barca y justo en medio del lago no podía creer lo que veía. Aquellas tres personas, aquellos tontos, venían corriendo sobre el agua. Dijeron: Espera. Una vez más. Lo hemos olvidado. Esto era imposible de creer. El sacerdote cayó a sus pies y dijo: Perdóname. Continúa tu oración. La tercera energía del amor es la oración. Las religiones, las iglesias organizadas, lo han destruido. Os han dado oraciones ya preparadas. La oración es un sentimiento espontáneo. Recuerda esta historia cuando ores. Que vuestra oración sea un fenómeno espontáneo. Si ni siquiera vuestra oración puede ser espontánea, ¿qué será entonces? Si incluso con Dios tienes que estar preparado, ¿dónde serás auténtico, verdadero y natural? Di cosas que te gustaría decir. Habla con él como hablarías con un amigo sabio. Pero no introduzcas formalidades. Una relación formal no es una relación en absoluto. Y os habéis vuelto formales con Dios también. Echas de menos toda espontaneidad. Lleva el amor a la oración. Entonces puedes hablar. Es algo hermoso, un diálogo con el universo. Pero has visto, si eres realmente espontáneo, la gente pensará que estás loco. Si vas a un árbol y empiezas a hablar, o a una flor, una rosa, la gente pensará que estás loco. Si vas a la iglesia y hablas con la cruz o con la imagen, nadie pensará que estás loco, pensarán que eres religioso. Estás hablando con una piedra en el templo y todos piensan que eres religioso porque esa es la forma autorizada. Si hablas con una rosa, que es más viva que cualquier imagen de piedra, que es más divina que cualquier imagen de piedra, si hablas con un árbol, que está más arraigado en Dios que cualquier cruz, porque ninguna cruz tiene raíces, es cosa muerta, por eso mata. Un árbol está vivo, con raíces profundas en la tierra, ramas altas en el cielo, conectado con el todo, con los rayos del sol, con las estrellas, habla con los árboles. Ese puede ser un punto de contacto con lo divino, pero si hablas de esa manera la gente pensará que estás loco. Se piensa que la espontaneidad es locura. Se cree que las formalidades son cordura. Todo lo contrario es la realidad. Cuando vas a un templo y simplemente repites alguna oración abarrotada, eres simplemente un tonto. Tenga una charla de corazón a corazón. Y la oración es hermosa. Empezarás a florecer a través de él. La oración es estar enamorado del todo. Y a veces te enojas con el todo y no hablas, eso es hermoso. Y dices, no hablaré, ya basta, y no me has estado escuchando. Un hermoso gesto. No muerto. Y a veces dejas de orar por completo, porque continúas orando y Dios no te escucha. Es una relación con una profunda implicación en la misma. Te enojas. A veces te sientes muy bien, te sientes agradecido, agradecido, a veces te sientes desanimado, pero que sea una relación viva, entonces la oración es verdadera. Si simplemente sigues como un gramófono y repites lo mismo todos los días, no estás haciendo ninguna oración, no es oración. He oído hablar de un abogado que era un hombre muy calculador. Todas las noches se acostaba, miraba al cielo y decía, idem. Como los otros días. Y ve a dormir. Solo una vez oró, la primera vez en su vida, y luego, idem. Era como algo legal. ¿Qué sentido tenía volver a decir la misma oración? Ya sea que digas lo mismo o repitas todo, es lo mismo. La oración debe ser una experiencia vivida, un diálogo de corazón a corazón. Y pronto, si es cordial, sentirás que no solo estás hablando, sino que la respuesta está ahí. Entonces la oración ha llegado a su plenitud, a su mayoría de edad. Cuando sientes la respuesta, que no solo estás hablando, si es un monólogo todavía no es oración, se convierte en un diálogo, no solo hablas, sino que escuchas.
y les digo que toda la existencia está lista para responder. Una vez que tu corazón está abierto, el todo responde. No hay nada como la oración. Ningún amor puede ser tan hermoso como la oración. Así como ningún sexo puede ser tan hermoso como el amor, ningún amor puede ser tan hermoso como la oración. Pero luego está la cuarta etapa a la que llamo meditación. Allí también cesa el diálogo. Luego tienes un diálogo en silencio. Las palabras caen, porque cuando el corazón está realmente lleno no se puede hablar. Cuando el corazón está demasiado desbordado, solo el silencio puede ser el medio. Entonces no queda otra. Eres uno con el universo. No dices nada ni escuchas nada. Eres con el uno, con el universo, con el todo. Una unidad. Esto es meditación. Estas son las cuatro etapas del amor, y en cada etapa habrá una desaparición del miedo. Si el sexo ocurre bellamente, el miedo al cuerpo desaparecerá. El cuerpo no será neurótico. Normalmente, he observado miles de cuerpos, son neuróticos. Cuerpos enloquecidos. No cumplido. No en casa. Si surge el amor, el miedo desaparecerá de la mente. Tendrás una vida de libertad, tranquilidad y comodidad en casa. No vendrá ningún miedo, ni pesadillas. Si la oración ocurre, entonces el miedo desaparece por completo, porque con la oración te vuelves uno. Comienzas a sentir una relación profunda con el todo. Del espíritu el miedo desaparece, el miedo a la muerte desaparece cuando rezas, nunca antes. Y cuando meditas, incluso la audacia desaparece. El miedo desaparece, la valentía desaparece. No queda nada. Oh. Solo queda la nada. Una vasta pureza, virginidad, inocencia. Si debo ser guardián de mi hermano, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? No, no lo eres. Nadie es. Nadie está destinado a ser el guardián de nadie. Estás aquí para ser tú mismo. Tu única responsabilidad es contigo mismo. Me gustaría que fueras totalmente egoísta, porque solo en eso existe la posibilidad de que puedas ser de ayuda para los demás. A menos que seas profundamente egocéntrico, a menos que seas tan egoísta en tu ser que seas feliz y célebres, no podrás compartirlo. La humanidad ha sido llevada por el camino equivocado por los altruistas, por personas que dicen, sirve a los demás, eres responsable de los demás. Nadie es responsable de nadie. La única responsabilidad es hacia ti mismo. Y si estás satisfecho con esa responsabilidad, respondes maravillosamente. Un marido realmente realizado amará a su esposa, porque de su realización fluye el amor. Pero si piensa que tiene que cumplir con sus responsabilidades, que tiene el deber de cuidar porque se ha casado con esta mujer, entonces estará matando a su mujer, envenenándola, porque esa misma actitud es venenosa. Estará arrastrando el peso y con cada gesto demostrará que no está satisfecho. Con cada gesto seguirá insinuando a la mujer, eres un peso pesado para mí. Tu madre es vieja. Si realmente tienes un centro profundamente arraigado dentro de ti, la amarás y la servirás no porque sea tu responsabilidad, no, sino porque así es como sucede. Disfrutas sirviendo a la anciana. Lo amas. Es simple. No estás siendo un mártir, no estás tratando de sacrificarte. Recuerda siempre que, cuando seas un mártir, nunca podrás perdonar a la persona por quien has sido mártir. Llevarás la herida y te gustaría vengarte. Pero el mundo entero ha sido entrenado. El padre tiene que cumplir con sus deberes para con los hijos, entonces esos hijos nunca olvidarán ni perdonarán al padre. Ahora bien, una de las mayores ideas que ha llegado a la psicología occidental es que los niños nunca perdonan a sus padres. Esto parece ridículo porque los padres han estado haciendo mucho, pero la sola idea de que estoy haciendo tanto es algo paralizante, pesado. El padre continúa diciendo, me sacrifico por ti. Esto es simplemente una estupidez. Nadie se sacrifica por nadie más. Si amas a los niños, trabajas. Si no amas, no trabajas. Es mejor que los niños mueran que vivan una vida agobiada. Si amas a tu esposa, la amas y no hay ninguna responsabilidad. Si no amas, sé franco y sincero. No la ames. Alguien más puede amarla, ¿por qué desperdiciar su vida y la tuya? Ahora en Occidente, de cada cuatro matrimonios, uno se rompe por completo en caso de divorcio.
Eso significa que el 25% de los matrimonios se rompen en divorcio. Ahora los psicoanalistas han estado intentando hacer algunas investigaciones. ¿Qué pasa con los otros tres? Han llegado a sentir que de cada cuatro, uno se rompe en divorcio, y de cada cuatro, dos son matrimonios no vividos. Viven juntos pero no juntos. De cuatro, uno se rompe, dos continúan el divorcio no se da, pero la situación es de divorcio. Viven divorciados, no separados, no juntos. Solo uno de cada cuatro sospechan que es un matrimonio, solo uno de cada cuatro, y eso también es sospechoso, no hay certeza. ¿Por qué está pasando esto? Se ha pasado por alto el punto básico. El punto básico es que un hombre solo puede amar a los demás cuando se ama a sí mismo. Un hombre puede compartir sus sentimientos con los demás solo cuando tiene algo que compartir. Primero sé egoísta, solo entonces podrás ser altruista. Estad arraigados y centrados en vuestro ser, tan desbordantes que desde vuestro desbordamiento compartáis. No es que seas un mártir. Nunca te conviertas en un sacrificio, de lo contrario nunca podrás perdonar a aquellas personas que te obligaron a convertirte en un sacrificio. No, nadie es el guardián de nadie. La única responsabilidad es hacia ti mismo. Esto parecerá como si estuviera enseñando egoísmo. Sí, lo estoy enseñando. Si todos en el mundo fueran egoístas, el mundo sería hermoso, absolutamente hermoso. Solo piensa. Todos tratando de ser felices, todos tratando de celebrar, todos tratando de estar en silencio, meditando, orando, amando, porque estas son las cosas que te harán feliz, el mundo será feliz. Pero aquí nadie intenta ser feliz. La gente intenta hacer felices a los demás. Y si no eres feliz, ¿cómo puedes hacer felices a los demás? Los haces más infelices. Servidores públicos que intentan cambiar la vida de los demás para que puedan ser felices, son las personas más traviesas del mundo. ¿Quién eres tú para hacer feliz a alguien? Si quieren ser infelices, que lo sean. Al menos ese es su derecho. Ser feliz o infeliz es un derecho. Te mantienes solo. Te vuelves infeliz si quieres, te vuelves feliz si quieres. Nadie quiere ser infeliz y nadie será infeliz si se ocupa de sus propios asuntos, presta atención a sus propios asuntos. Un mundo absolutamente egoísta será el mejor mundo posible. Por eso estoy en contra del comunismo y de todas las tendencias socialistas. Porque matan al individuo. Sacrifican al individuo por la sociedad, por el Estado. Dicen, por la patria hay que morir. Por la religión hay que morir. Por el bien de todos hay que morir, y siguen diciéndole esto a todo el mundo, y todo el mundo está muriendo, y por nadie. Y todo el mundo es infeliz al intentar hacer felices a los demás. No es posible, no se puede hacer feliz a nadie. De hecho, tampoco puedes hacer infeliz a nadie. Lo máximo que se puede hacer, lo humanamente posible, es ser feliz o infeliz. Decide eso. Eso es todo. Y a partir de ahí, empiezan a suceder cosas hermosas. Cuando tu casa está iluminada, cuando tienes una fragancia de felicidad, de repente tu fragancia entra en la vida de los demás, los cambia, los transforma, sin ninguna intención de tu parte transformarlos. Tenemos misiones que cumplir. No, nadie tiene ninguna misión que cumplir. Los misioneros son personas peligrosas. Ya han hecho bastante daño. Tienes que realizarte a ti mismo. Ninguna misión. Deja que Dios cuide de los demás. Simplemente realizas tu propio ser. No intentes convertir a nadie. No intentes ser un bienhechor y no pienses que tienes una misión y que todos los demás tienen que seguirla. Así es como el mundo entero ha estado sufriendo durante tantos siglos. Tantos misioneros creando tanto conflicto, empujando y tirando gente de aquí y de allá. Déjalos en paz. Nadie tiene una misión que cumplir, pero el ego siempre quiere esas cosas. Que tú tengas una misión que cumplir. La gente viene a mí y me dice, ¿por qué Dios me ha dado a luz? Gente muy importante. Dios les ha dado un trabajo especial. Y les pregunto, vayan y pregúntenle a los árboles, a los perros y a los gatos. Ellos también deben estar preguntando, ¿por qué Dios nos ha dado a luz? Millones y millones de animales están ahí sin ninguna misión. En tu cuerpo hay millones de gérmenes, sin ninguna misión.
Si pones 27 ceros en la cifra 5, ese es el cálculo de las células vivas de tu cuerpo y son completamente ajenos a ti, que existes. Viven su propia vida, se mueven en el torrente sanguíneo, disfrutan, aman, se enamoran, se casan, dan a luz hijos, cumplen con sus deberes, deben estar pensando que tienen alguna misión que cumplir. ¿Qué eres en este vasto universo? Ni siquiera una celda pequeña. Pero el hombre es muy egoísta. No puede sentirse cómodo siendo simplemente él mismo, quiere que su ego adjunte alguna gran misión. No, no veo ninguna misión. El todo puede tener algo, pero ningún individuo lo tiene. Entonces, lo único que puedes hacer es ser tú mismo, felizmente tú mismo, y a través de esa dicha, realizas algo. Pero no es que lo cumplas tú, se cumple a través de ti, te conviertes en un vehículo para el todo. Pero no es una misión. No deberías mirarlo y no deberías preocuparte por ello. Sea normal. El simple esfuerzo de ser extraordinario es una especie de locura. Simplemente sé ordinario y serás divino. Intenta volverte extraordinario y te volverás loco.